Felicitar a Cáceres, que ha sido justo merecedor de la victoria. Creo que sorprendentemente hoy nosotros, yo te digo, ha sido justo merecedor, pero hablando de mi equipo personalmente, pues bueno, los dos primeros cuartos que hemos hecho no se asemejan en nada a lo que hemos hecho durante el año. Hemos hecho cosas diferentes que no habíamos ni entrenado en defensa. Bueno, hemos estado con poca energía. Y bueno, parte de ello tiene la culpa Cáceres, pero parte la tenemos nosotros. Y luego, pues bueno, cuando quieres ponerte, y nos hemos puesto y hemos hecho un muy buen tercer cuarto y un buen último cuarto, pues bueno, ya muchos de los jugadores de Cáceres estaban enchufadísimos. Es cierto que han anotado tiros algunos sobre la bocina que no son de alto porcentaje, pero también es culpa nuestra por haberlos dejado de entrar desde el principio, ¿no? Hemos estado mal defendiendo el bloqueo indirecto, hemos estado mal defendiendo el bloqueo directo, y bueno, defensivamente hemos estado mal. Nosotros somos un equipo que jugamos bien en ataque, y al descanso llevábamos 40 puntos, pero esto no era el problema era defensivo, que casi nos habían hecho casi 60 puntos, ¿no? Felicitar a Cáceres, ha hecho un estupendo partido, y nosotros, bueno, intentábamos buscar sensaciones de mejora en partidos que vamos ganando fuera, pero que no estamos jugando bien, y espero que el tercer y cuarto haya jugadores que se den cuenta de que tenemos que hacer cosas mejores, que hay que entrenar mejor, y nada, a seguir. Preguntas, por favor. ¿El equipo está despistado con pensando en la Copa, o no piensa en eso el equipo? Espero que no, porque creo que lo ideal hubiese sido coger sensaciones para la Copa, y eso pasa por jugar un buen partido aquí, igual que lo jugamos la semana pasada. Creo que no sé qué ha sido. Bueno, veremos el partido. Somos muy jóvenes también. Bueno, todo afecta, porque no, claro, llevamos semanas que todo el mundo habla de la Copa, y para nosotros esto es muy nuevo, porque llevamos un mes que íbamos primeros en solitario, y no, bueno, sí que es cierto que puede desconcertarte. Espero que no sea el caso. Espero que hayan sido 20 minutos de lo peor, sobre todo defensivamente y de energía, que hemos hecho esta temporada. También algo que ver tiene el buen hacer de Cáceres, evidentemente. ¿Qué les ha dicho el descanso para cambiar tanto? Creo que he hablado poco en los tiempos muertos entre el primero y el segundo cuarto. No vale la pena muchas veces decir muchas cosas o repetir muchas cosas que no estábamos haciendo, y lo que les he dicho, ¿no? Que seguramente no habíamos el cuerpo técnico reconocido un poco a nuestro equipo en cosas que estamos haciendo, ya te digo, sobre todo defensivamente, porque en ataque vamos haciendo, pero defensivamente habíamos cambiado reglas o cosas que entrenamos cada día. Perseguimos y recortábamos a Rekosevich, un gran tirador, a Parejo. Bueno, hacíamos cosas que no hemos hecho. Entonces les he dicho, ¿no? Que bueno, que sobre todo la imagen tenía que cambiar, y teníamos que jugar con energía. Evidentemente nunca les hemos dicho, y nunca lo haremos, en que hay que ganar, pero sí competir, y hoy no hemos competido, sobre todo en los dos primeros cuartos, y ha cambiado la cosa. En el tercer y cuarto cuarto hemos competido bien, y ese tiene que ser el camino, ya te digo. Que nos ganen porque hay mejores equipos, no que porque no compitamos. Básicamente les he dicho eso, que no nos reconocíamos, que volviéramos a hacer las cosas bien hechas, y que compitiéramos. Compitiendo con el equipo que tenemos y jugando con energía, ganaremos más partidos que perderemos. Eso sí que siempre se lo hemos dicho, pero sin ninguna obligación. ¿Cómo de frente hubiera sido el partido si hubiera jugado antes? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Intentemos no pensarlo mucho y ayudar a Fabio, que llevaba un mes y medio prácticamente sin jugar, y a Agustí, que también no es nuevo, pero bueno, están en una nueva situación, en que puedan hacerlo lo mejor posible. Yo creo que
Hoy lo han hecho bien, es verdad que los primeros 20 minutos no hemos estado del todo agresivos. Y esperemos que, si hoy lo no hemos notado y hemos perdido, que no lo notemos más hasta que vuelva.